Muy buenas noches, amigos de Sierra FM. Entramos en silencio, silencio, que haya asiento para todos. Con la transmisión de la misa. Los dos bancos del frente son para los proclamadores. Pascual, este Sierra. Entramos en silencio, por favor. Acaban de llegar aquí. Entramos en silencio, por favor. Cuando el cirio pase, encienden las luces. Si es que, una vez más, les invitamos a participar de la manera más ferviente en esta transmisión desde la parroquia San José de las Matas, en la República Dominicana. No, porque ellos van a entrar de nuevo. Nos sentamos en silencio. Nos sentamos en silencio. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, los amigos de Sierra FM. Les invitamos a participar desde la Iglesia San José en la Vigilia Pascual. Como pueden ustedes ver a través de la línea de Facebook, ya las personas están llegando aquí, encendiendo desde el cirio pascual todo lo que es su vela. Les invitamos a participar de la manera más ferviente a través de Sierra FM. Que suba aquí. De las Matas en la República Dominicana. Desde el cirio pascual. Me vino a coger el teléfono. Recuerden entrar en absoluto silencio. En silencio. Nosotros les invitamos a participar de la manera más ferviente desde la iglesia. Vamos acomodándonos, por favor, en silencio. Los dos bancos del frente son para los proclamadores de la palabra. Melvin Rodríguez y de Eudalia Marcelino, favor pasar por la sacristía. Tranquilidad, que haya asiento, tranquilidad. Un momento muy solemne, donde el sacerdote entra con su cirio. Y las personas allá en la puerta del perdón, como conocemos, van encendiendo todas las luces. Los que conocen lo que es la capacidad del templo podrán observar que está lleno totalmente en los laterales, bancos, en fin. Nosotros les invitamos a participar de la manera más ferviente desde la parroquia San José en esta vigilia pascual de esta Semana Santa 2022.
Nos sentamos para iniciar, por favor. Nos acomodamos para iniciar. Buenas noches, queridos hermanos. Esta noche consagrada por todos los siglos, sellada por la memoria de las acciones de Dios en la historia, es una noche singular para toda la comunidad cristiana. En ella se encuentran los fieles con esperanza renovada, como primicia de todo este proyecto salvador de Dios. Jesús de Nazaret ha entrado ya en el futuro que aguarda a todo hombre. La celebración de la fe cristiana lo proclama primogénito de entre los muertos, prenda de nuestra propia resurrección. Nos preparamos para dar inicio a esta santa noche. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside junto con el cirio pascual. Luz de Cristo, hermanos, ahora nos disponemos a escuchar el pregón pascual. Alégrese por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante, después del encuentro, las aclamaciones del pueblo, el Señor te conceda y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
la que se llama la verdad de la cordera, cuya sangre consagra las puertas de los fieles en la esa noche. El que se acaba de tiempo se quita y se posa su pie, lo hiciste pasar por el mar. Esta es la noche en que la columna de los cielos y Dios el pecado. Esta es la noche en la cual por tu alma los que creen en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad para encastar al esclavo. Entregaste al Hijo, necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte, feliz la culpa que mereció tal redentor. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava la culpa, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Oh noche feliz en que se une el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. En esta noche de gracia acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, cuya cera elaboraron las abejas. Te rogamos, Padre, que en este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arde sin apagarse y aceptado como perfume, se asocia a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce el ocaso, el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, quien volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, con el pregón solemne de la Pascua hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y cómo en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. En esta vigilia, madre de todas las vigilias, escuchamos algunas lecturas del Antiguo Testamento y otras del Nuevo Testamento. Pueden acomodarse. La obra creadora del Señor se caracteriza por ser buena y alcanza su culmen con el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, las tinieblas. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios:
que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: verde la tierra, hierba verde, que engendre semilla y árboles frutales, que den frutos según sus especies y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios: que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirva de lumbrera en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan, y que el agua hace pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: creced, multiplicaos, llenad las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde,
pasó una mañana el día sexto, y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Palabra de Dios. Una vez más, les recordamos que usted está en sintonía con Sierra FM en esta vigilia pascual del año 2022, Semana Santa. A los versos del Salmo van a responder cantando. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovará la faz de la tierra. Danos, oh Señor, bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovará la faz de la tierra. Danos, oh Señor. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Danos, oh Señor. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Danos, oh Señor. Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Danos, oh Señor. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Danos, oh Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Danos, oh Señor. Oremos de pie, por favor. Dios todopoderoso y eterno, esperanza única del mundo, que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios de los tiempos presentes, atiende complacido los deseos de tu pueblo, porque ninguno de tus fieles puede progresar en la virtud sin la inspiración de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Los israelitas entraron en medio del mar, camino de la libertad. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú,
alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvió el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantaret al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Yo lo alabaré. Él, Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Las olas los cubrieron,
bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Oremos. Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad el sacramento admirable de la Iglesia entera. En el cumplimiento de tus eternos designios, lleva a feliz término la obra de la salvación humana y que todo el mundo experimente y vea cómo los abatidos se levantan, los viejos se renuevan y todo vuelve a su integridad original. Por el mismo Jesucristo, Dios, que procede, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Pueden sentarse. Isaías nos habla de la fidelidad con que Dios nos quiere. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. El que te hizo te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, te escondí un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Me sucede como en tiempo de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no se retirará de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere. Oh afligida, azarandeada, desconsolada, mira, yo mismo coloco tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros, te pondré almenas de rubí y puertas de esmeralda, y murallas de piedras preciosas. Tus hijos serán discípulos del Señor. Tendrán gran paz tus hijos. Tendrás firme asiento en la justicia. Estarás lejos de la opresión y no tendrás que temer, y lejos del terror que no se acercará. Palabra de Dios. A los versos del Salmo responderemos cantando. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su santo nombre. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, multiplica fiel a tu palabra la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres, y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu iglesia vea cómo se ha cumplido ya en gran medida cuanto creyeron y esperaron los profetas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos acomodamos. Ezequiel anuncia el perdón a su pueblo y le promete sobre ellos un agua pura y les dará un corazón nuevo. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Cuando la casa de Israel habitaba en la tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones. Como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones. Anduvieron dispersos por los países. Según su proceder, según sus acciones, los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían de ellos: estos son el pueblo del Señor. De su tierra han salido. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, en las naciones a las que se fue. Por eso, di a la casa de Israel: esto dice el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos, y conocerán los gentiles que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuando les haga ver mi santidad al castigarlos, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaré en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. A los versos del Salmo responderemos cantando. Como la sierva a la fuente de agua, así anhela mi alma al Señor. Yo llegaré y veré el rostro inefable de nuestro Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como la sierva la fuente de agua, así anhela mi alma al Señor. Yo llegaré y veré
como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Como la sierva la fuente de agua, así anhela mi alma, Señor. Yo llegaré y veré el rostro inefable de nuestro Dios. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzca hasta el monte santo, hasta tu morada. Como la sierva la fuente de agua, así anhela mi alma, Señor. Yo llegaré y veré el rostro inefable de nuestro Dios. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Como las sierras, las fuentes de agua, así anhela mi alma al Señor. Yo llegaré y veré el rostro inefable de nuestro Dios. Oremos. Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad el sacramento admirable de la Iglesia entera y en cumplimiento de tus eternos designios, lleva a feliz término la obra de la salvación humana y que todo el mundo experimente y vea ahora mismo cómo el abatido se levanta. Perdón, que estamos equivocados acá. Yo te la entregué. Lo viejo se renueva y todo vuelve a su integridad y original. Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, entonemos el Gloria. Y vamos, el equipo, venga a preparar aquí arriba. Vamos entonces a prender las luces y a apagar la esa ya. La campana, ¿dónde está, niño? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Amén. Amén.
Cantamos ese canto de resurrección. ¿Cómo está muerto todavía? En la palma. Aleluya, Cristo resucitó, que se sienta. Madrugada de resucitado, y al entrar al Señor. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada de domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada de domingo. La Magdalena fue a llorar, sin Cristo se le apareció. Aleluya, aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Oremos. Oh Dios, que ha iluminado esta noche santísima con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de la adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos. San Pablo nos recuerda que por el bautismo hemos sido incorporados a Cristo y participamos de su misterio pascual. Escuchemos. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y nosotros libres de la esclavitud al pecado, porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no mueres más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. A los versos del Salmo respondemos cantando. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Es un milagro patente. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. El Evangelio de hoy contiene la gran noticia de la resurrección de Cristo. El núcleo de la fe cristiana se encuentra en la manifestación del Dios hombre que hoy ha vencido a la muerte. Abramos nuestro corazón al sorprendente anuncio de la resurrección de Jesús, dispuestos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, que por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado. Entraron y encontraron la piedra del sepulcro. Y entrando no encontraron el cuerpo del Señor. Jesús, mientras estaban desconcertada por eso, le preguntaron a dos hombres vestidos de fulgurante. Ella despavorida miraron al suelo y ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdese de lo que le dijo estando todavía en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordaron sus palabras, volvieron al sepulcro y anunciaron todo esto a los once y a los demás. María Magdalena, Juana y María la de Santiago y sus compañeras contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no le creyeron. Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose vio las vendas del suelo y volvió admirándose de lo sucedido. Palabra del Señor.
gloria del Señor. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Cristo. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Aplauso a Cristo resucitado. Despierte los que están durmiendo. Fíjense, hemos vivido un signo, ¿verdad? Maravilloso, interesantísimo. Llegar aquí al templo a oscura, leer el Antiguo Testamento, el Testamento a oscura. Esto tiene un sentido profundo, ¿verdad? Cómo Dios fue hablando a su pueblo. Pero luego en el gloria, ya el templo se embellece nuevamente, signo de la resurrección. Entonces yo creo que dejamos cuaresma atrás, ¿verdad que sí? Así que esos rostros resplandecientes y alegres ya. A olvidar ya, ¿a qué canto? Pueblo mío, no, ya vamos a cantar canciones alegres, porque estamos y resucitado también. Así que a vivir la resurrección nuevamente. Fíjense, hermanas y hermanos, si ustedes fueron captando el contenido de cada una de las lecturas, ¿verdad? Como Dios, dice el Génesis, Dios creó al hombre y la mujer y todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y cuando creó al hombre y la mujer, dijo, y muy bueno. Por consiguiente, la creación entera es absolutamente buena. Y tú eres bueno. Somos buenos por naturaleza. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. ¿Y cómo es Dios? Buenísimo. ¿Y nosotros cómo somos? Bueno, tenemos que ser buenos también. Así que vamos a ver si cultivamos un poquito más en nosotros la bondad, el amor, el aprecio, el cariño, el estar con el otro, con la otra, el llevar alegría. Porque Dios es bueno y yo soy bueno también. En serio. Así que hacer mejor cada día más entonces. Pues ese mismo Dios que crea, ¿verdad? Elige a un pueblo. Ese pueblo va a esclavo con los egipcios. Pero ese Dios también camina con su pueblo. Libera a su pueblo. No lo deja solo. Hasta el extremo que los egipcios le cogen miedo a ese Dios. Porque es un Dios poderoso, un Dios potente. Que nunca abandona a su pueblo. Nunca. Aunque el pueblo pecó, aunque el pueblo criticó. Pero Dios nunca lo dejó solo. ¿Te sientes tú sola o solo? No, ¿verdad que no? Hay mucha gente que tiene ese síntoma de sentirse tan solo en la vida, tan triste, porque no han descubierto que Dios está con nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿no estamos solos? Pues no. Aunque usted tenga a su esposa, sus hijos, sus hijas, y se vayan y lo dejen, ¿usted no está? No estamos solos. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Y de qué manera? Vivo y resucitado. Entonces continúa la palabra de Dios instruyéndonos. Isaías renueva la promesa de su pueblo con Dios. Anuncia tiempos mejores. Habla de una gran esperanza. De un Dios que renueva el encuentro. Así que también hoy Dios quiere renovar nuestra vida, nuestra alegría. Quiere renovar nuestra vida. Porque Cristo ha resucitado. Vamos entonces, hermanas y hermanos, a vivir con esa conciencia bien clara de que cada día Dios está renovando nuestra vida, nuestra esperanza. Vamos a dejar de tener el miedo, a botar el desánimo. Vamos a recobrar nuevamente la esperanza, la alegría que habla el profeta. A eso estamos llamados. Y eso se corona con el libro que, al final, la última lectura, Dios renueva nuestra vida a través de su Espíritu. Aquel pueblo que estaba en el destierro, aquel pueblo que estaba disgregado, Dios lo congrega nuevamente y le renueva la vida a través de su Espíritu. Así que pidiera al Señor, ¿verdad?, que también nos renueve a nosotros con su Espíritu, que siga dándonos esa alegría que viene de Él, que siga quitando a nosotros los temores, los miedos, las ansias, la angustia que nos da la vida y que nos renueve con la fuerza de lo alto, con la fuerza de su Espíritu. Pasamos entonces a este gran acontecimiento que San Pablo anuncia, ¿verdad? Como el hombre nuevo en Cristo.
Entonces, con la luz ya y con todo este embellecimiento del altar, ya en Cristo somos criatura nueva y resucitada. Alejémonos entonces de aquello que causa muerte, que causa tristeza, que causa dolor. Llevemos nosotros entonces la alegría de un Cristo vivo y resucitado. Hermanas y hermanos, es nuestra fe, es la esperanza que celebramos, es nuestra conciencia que tiene que renovarse en esta noche a través de esos textos evangélicos que nos ofrece la Iglesia para vivir este tiempo de gracia, tiempo de resurrección. A resucitar, ¿verdad? A olvidar las cosas negativas, ya a recuperar la vida en sí que está en Cristo resucitado. En el Evangelio, pues ya nosotros escuchamos ese pequeño trozo del Evangelio. Allí están los protagonistas de este gran acontecimiento. Jesús que fue sepultado. De repente, la piedra, la roca, están abiertas. Hay una gran expresión que dice, ¿verdad? No busquen entre los muertos al que está vivo. ¿Y quiénes fueron los primeros testigos de aquel acontecimiento? Las mujeres, ¿verdad que sí? Las mujeres. ¿Por qué sería eso? Vamos a hacer una broma en serio aquí. Los hombres tienden a hablar mucho, ¿verdad que no? ¿Y las mujeres? Sí, fueron las elegidas para eso, para comunicar ese mensaje. No me mire así, no me mire así, soy yo. Fueron las elegidas, la predilecta para entonces anunciar aquel mensaje. Fíjense una cosa, el machismo imperante era tan fuerte que dice Pedro, está tan delirando, está tan soñando. Pero sin embargo, cuando va, descubre que ya no hay nadie en el sepulcro, que la muerte no pudo con Jesús, que ha vencido y que ha resucitado. Es la gran esperanza, es la gran noticia, que también nosotros hoy tenemos que ser portadores, hombres y mujeres, portadores de este gran acontecimiento. Yo quiero exhortarle finalmente, ojalá que podamos salir de aquí con esa conciencia, y ya olvidemos Viernes Santo, ya olvidemos Cuaresma, ya olvidemos Via Crucis, ahora vamos a hacer Via Lucis, fiesta, celebrar, porque a veces como que somos tan dados a vivir el sufrimiento, el dolor y la pasión, nos metemos en el corazón, es más, tanto así que hasta lloramos en el Via Crucis, ¿verdad que sí? Nos sentimos tristes, experimentamos ese dolor, ya eso se quedó atrás, así que vamos a vivir la alegría del resucitado ahora. No quiero ver gente con cara triste ahí, con cara acongojada, ni de Viernes Santo tampoco. Ya vamos a cantar cantos alegres porque Cristo ha resucitado. A fuerte el aplauso para nuestro Cristo resucitado. Y más con la gracia de que también hoy vamos a renovar nuestro bautismo. Vamos a proceder entonces a bendecir el agua. No quédense sentados mientras tanto. Ay, señores, yo casi no veo los lentes. Cuando usted lo encuentre, me lo devuelven, por favor. Pónganse de pie. Vamos a hacer oración de todos de pies. Oh Dios, que realiza en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia de bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernían sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento, de modo que una misma agua misteriosamente pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie junto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre. Y después de la resurrección mandó a sus apóstoles
Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora, mira el rostro de tu iglesia y dígnate abrir para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, lavado por el sacramento del bautismo, de todas las manchas de su vieja condición, merezca como niño, renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, de tu Hijo, descienda en el agua de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo y su muerte por el bautismo resuciten a la vida con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminando el ejercicio de la cuaresma, renovemos la promesa del santo bautismo, con lo que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en su santa Iglesia Católica. Así pues, renuncian a Satanás. Renunciamos. Vamos a decirlo en singular. Sí, renuncio. A todas sus obras. Sí, renuncio. A todas sus seducciones. Sí, renuncio. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no domine en usted el pecado. Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo Señor nuestro, para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a proceder entonces a despejarla con el agua bendecida para seguir renovando nuestro bautismo. Usted está en sintonía. Si el coro puede cantar el agua del Señor a un canto de bautismo, bautízame el Señor con tu espíritu, también pueden hacerlo. Está en sintonía con Sierra FM desde la Iglesia de San José. Una nueva vida, tu misma vida. Una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos. Yeah.
ungidos como reyes en la frente. Tu marca salvadora en nuestras almas, grabada en nuestra entraña para siempre. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí.
Señor, contigo, y deja de sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y deja de sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada petición respondemos, Cristo resucitado, escucha nuestra oración. Cristo resucitado, escucha nuestra oración. Por la Iglesia Universal, para que confiados en el Espíritu Santo y a la luz de la palabra del Señor, sea testimonio del amor de Cristo, oremos al Señor. Cristo resucitado, escucha nuestra oración. Por los líderes de nuestra nación, para que poniendo a un lado las diferencias e intereses personales, trabajen por la paz, la unidad y la justicia, oremos. Cristo resucitado. Por los niños y jóvenes de nuestra comunidad parroquial, para que con la ayuda de sus mayores puedan abrir sus corazones a Jesús y hallen en Cristo resucitado la respuesta a sus inquietudes, oremos. Cristo resucitado, escucha nuestra oración. Por los pobres y abandonados, para que veamos en ellos el rostro del Cristo que sufre y asumamos de una vez por toda nuestra responsabilidad fraterna, oremos. Cristo resucitado, escucha nuestra oración. Por nuestra parroquia San José, para que, animada por el misterio pascual que celebramos, se comprometa seriamente a ser luz y sal en todos nuestros ambientes de comunidad, oremos. Cristo resucitado, escucha nuestra oración. Por intercesión de San José, nuestro patrón, acoge, Padre bueno, Dios de amor, las peticiones de esta tu iglesia aquí reunida. Escucha las súplicas, los ruegos que están en cada uno de nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, seguimos con el ofertorio. Los de arriba ahorita vendrán para echarle su agua aquí porque nos subimos para allá. Dinos lo que es amor.
Y oren para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios misericordioso. Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con estas ofrendas la oración de tu pueblo, para que los sacramentos pascuales que inauguramos nos hagan llegar con tu ayuda a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: "Acción de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cordero de Dios, que quitas el